500 million years ago, the first algae started to emerge from the oceans and they started to colonize the soils of the earth. Since then, uh, hundreds of thousands of different plants have adapted to different soils, to different climates. And it's amazing because each of these plants can really tell us a lot of information about where do they live. Today, I have the pleasure to spend the morning with, uh, with a great friend of us, a great friend of the family, who is José Luis Gallego. An environmental journalist that uh, has uh, broad experience about the ecosystems, about plants in general. And uh, we are going to talk about this ecosystem here in the vineyards and uh, how the plants also tell us this information about the soils and about the place where they are. José Luis, ¿qué tal? Oye, Muy bien, Miguel, encantado. Encantado de que nos acompañes hoy, aquí esta mañana. Un placer. Y, y hoy, pues, la idea es que pasemos una mañana aquí en el viñedo, uh, que pasemos por las viñas y que hablemos un poco sobre. Sobre estas plantas que acompañan al viñedo y que, que son tan importantes y que nos dan tanta información. Muy bien, me gusta lo de acompañan al viñedo porque esto hace, hace unos años era absolutamente impensable, ¿verdad? Sí, a la planta había que ir a por ella. Sí, sí, bueno, a nosotros de, de pequeñitos nos enseñaban ¿no? que, que habían los viñedos y luego las malas hierbas, ¿no? Y entonces, bueno, luego vas aprendiendo que eso que te enseñaron sí, sí, sí. No, no era así, ¿no? Y Muy que bien, pues vamos a tenemos que aprender esto. Venga, <laughs> vamos ahí. Bueno, malva silvestre. Esta es eh, una de las grandes conocidas, ¿verdad? Pues aquí la tenemos también, también bastante común en el viñedo. Y también pues pues muy típico de suelos más bien pobres. Y justamente cuando nos encontramos siempre pensamos que seguramente es un suelo bastante compactado ¿no? uh -huh. y, y acostumbra a salir pues, sobre todo pues, en los lugares donde tiene que girar el tractor, donde hay un poco más de presión, pues nos indica que ahí el suelo tiene un poco más de crostra, está, está más sólido. Uh -huh. ¿Y no, no tienes miedo que te entre en conflicto con, con la cepa, con, con la viña? No, no, no. O sea, en general, al final, casi te diría que todo lo contrario. Cada vez estamos aprendiendo más que cuando tienes mejor cubierta vegetal, al final consigues retrasar un poco más la maduración, que con el cambio climático es algo que buscamos más y más. ¿no? Entonces, eh, es, es un concepto diferente al que quizás había unos años, pero, pero pensamos que es el correcto. El gran enemigo de la viña no es la competencia con la biodiversidad, no es eh, la afectación que pueda tener por el hecho de estar compartiendo territorio con otras especies, sino que el gran enemigo, el enemigo común, incluso para el resto de especies, es el cambio climático. Aquí la agricultura regenerativa puede jugar un papel muy importante, ¿verdad? Sí, aquí la clave es intentar poco a poco ir subiendo los niveles de materia orgánica, porque al final es como si tuvieras un armario donde tienes... Eh, comida y hay más comida para todos, ¿no? digamos pues que, pues que la planta puede comer, pero también hay otras plantas que forman parte del viñedo que pueden comer y al final pues, se llega a un nuevo equilibrio eh, en el cual bueno, puedes continuar produciendo vinos de igual o de más calidad. ¿La apuesta de Torres por la agricultura regenerativa es puntual, es experimental o es una cuestión transversal? Bueno, nosotros realmente estamos muy convencidos. Lo que pasa es que el cambio a agricultura regenerativa uno no lo puede hacer de un año para otro. Para, para recuperar materia orgánica en los suelos se necesitan al menos cuatro o cinco años buenos y los resultados los ves normalmente al cabo de incluso un poco más de tiempo. ¿no? Además, tienes que pensar que, que cada viñedo es diferente. O sea, no hay, una, no hay una receta perfecta para cada viñedo. Tienes que entender... Cuáles son los suelos, cuál es el clima, cuál es la biodiversidad que tienes, irte adaptando. Es un aprendizaje que, que no es de libro, sino que es más bien de, de entender lo que pasa en la viña. Bueno, erodium ficutarium, las agujas de bruja. Agüilleta de bruja. Esto es eh, otro, otro indicador de calidad del suelo que te está ayudando a, a entender dónde estás plantando el viñedo, ¿verdad? el compartir eh, la viña con la biodiversidad uh -huh. algo bueno le tiene que aportar al vino. sí, yo pienso que al final el vino, pues eh, al final eh, es vida, ¿no? e, e, es un elemento vivo, pero que viene también de un lugar vivo. entonces, eh, cuanta más biodiversidad tengas en el viñedo, siempre consigues un mejor equilibrio. Eh, a veces hay vinos que cambian mucho según las añadas, ¿no? Cuando tienes un, un buen equilibrio en el viñedo realmente consigues una consistencia fantástica. Y esta vida va pues desde estas plantas que estamos viendo aquí, pero incluso de la vida microbiana, pues que no podemos ver, pero que está allí y, y que es importantísima. De alguna manera luchar esa batalla que tiene familia Torres para fijar el carbono, para ese compromiso con el cambio climático es de alguna manera ¿Devolverle a la tierra lo mucho que la tierra os, os ha dado durante todos estos años? ¿Así lo entendéis? Sí, nosotros realmente vivimos de la tierra, ¿no? Y cuando ya llevas uh, tantas generaciones como viticultores, pues tú sabes, empezamos ya en el siglo XVI como viticultores, es que formamos parte de ella, ¿no? Y realmente pensamos que estamos aquí durante un tiempo y luego las siguientes generaciones la continuarán, o sea, que hay que, hay que cuidarla porque queremos que nuestros hijos puedan continuar haciendo vino. is very important for us well i couldn't ask for more this morning uh, to spend this time with jose luis gallego a person that knows so much about ecology about uh, sustainability having the chance to talk about the role of the different plants uh, here in Masaplana, uh, it has been really really great um, to me it's uh, always an opportunity to learn no? and that's what we have to do as uh, vine growers always learning and trying to understand better the vineyard I know that Jose Luis also is an expert on bird watching, so I'm going to try to convince him that one of the chapters we dedicate them to the birds in the vineyard. But this is going to happen, I hope, in some more chapters, okay? So I hope that you enjoy and see you soon.